Gerard Piqué no acompañó a Shakira en el Super Bowl. El futbolista español fue uno de los más grandes ausentes en el máximo evento deportivo, a diferencia de Alex Rodríguez, pareja de J. Lowe. Gerard Piqué no viajó a Miami, y es que Piqué se quedó con ganas de ver el espectáculo por los compromisos laborales con su equipo el Barcelona Fútbol Club. Pero, empecemos por el principio. Aunque muchas celebridades se dieron cita en la edición número 54 del Super Bowl, hubo un personaje que causó gran controversia por su ausencia. Esto luego de que Shakira, esposa y madre de sus hijos, protagonizara el show de medio tiempo del importante evento deportivo junto a Jennifer López. Aunque muchas celebridades se dieron cita en este Super Bowl en edición número 54. Mucho se habló sobre las razones de su ausencia, entre ellas que el defensa central del Barcelona optó por no viajar y preferir quedarse a festejar su cumpleaños, mismo que comparte con la colombiana, aunque con 10 años de diferencia. Sin embargo, la verdadera razón es que se debió a compromisos meramente profesionales, pues Piqué tenía que mantenerse en concentración para entrenar en la ciudad esportiva ya que el cuadro Blaurana se mediría en el Camp Nou ante el Levante, a quienes derrotaron 2-1. Así que, aunque Shakira dijo en días pasados que esperaba festejar esta fiesta tan especial en familia, al parecer tendrá que esperar a llegar a España para hacerlo. No me creerás, pero ni siquiera lo he pensado. He estado tan concentrada en las preparaciones que no veo más allá del half time. Pero lo que más quiero es celebrar con mi familia, ya que estos últimos días no he podido estar con ellos y todos tenemos cumpleaños. Fue lo que contestó Shakira el día que se le preguntó cómo festejaría su cumpleaños. Claro que Shakira no dejó pasar la fecha y utilizó Instagram para felicitar a su amado compañero de vida. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like. Activar la campanita y suscribirte al canal.